¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes el día de hoy. Es miércoles 11, 12 ya de junio. Estamos en la víspera de la fiesta de San Antonio de Padua aquí en Ciénega, Jerez, Zacatecas. Y pues bueno, en ese momento está la banda de guerra por allá de el sexto batallón de los Haro Jerez, Zacatecas. Y pues bueno, nos invitaron a la callejoneada y vamos a estar aquí, vamos a comenzar este bonito video para todos los que están por allá en Estados Unidos. Quédense con nosotros porque así comenzamos desde Ciénega, Jerez, Zacatecas. Bueno, vamos a despedir a los muchachos de la banda del sexto batallón por allá de la cofradía de los Haro Jerez Zacatecas y vamos a persignarnos, quédese con nosotros porque así vamos a comenzar el día de hoy. Pues bueno, nosotros desde Ciénega, Jerez Zacatecas, buenas tardes, gusto saludarles. Fiesta, buenas tardes, vamos a persignarnos y pues ¿cómo está? Buenas tardes.
Bueno, despedimos aquí a la cofradía del sexto batallón de los Aros Jerez Zacatecas. Y les mencionaba que hoy es su, ahora sí que es su último día del novenario. Mañana la fiesta, la víspera de la fiesta precisamente. Y pues bueno, que el día de hoy le tocó a las comunidades invitadas, que son los Aro y los Cruces. El día de ayer estuvo Santa Rita. Y pues ahí están despidiendo a esta banda del sexto batallón. Y pues bueno, nosotros en un momento vamos a darle más comienzo a la callejoneada. Vamos, ahorita tienen al Santísimo y todo. Y pues bueno, vamos a iniciar acá la otra banda de guerra. Y pues bueno, esta fue la banda de los Turcos. Ahora en este momento sigue la banda cristiana del sexto batallón, aquí en el atrio de esta bonita comunidad. Es una ex hacienda de Ciénega, precisamente, pues bueno, muy cercana aquí a 5 minutos de Jerez, Zacatecas, para no exagerarle. En aquellos años, pues hacía mucha gente venía a estirarle el cordón a San Antonio de Padua, así es de que sabe. Y ahorita están en una peregrinación con el Santísimo, y posterior a esto, pues bueno, viene lo que viene siendo la tradicional, tercer año consecutivo de la tradicional callejoneada. Falta la venta de antojitos mexicanos, sobre todo los riquísimos tamales, los duros preparados, los elotes, los nachos, las crepas, gelatinas, raspados, el atole, los elotes y toda la vendimia que tienen por acá. ¿Cómo están? Muchachos, buenas tardes. Hola. Y todo lo que tienen vendiendo en esta tarde acá desde Ciénega, Jerez, Zacatecas. Puesto, muchos puestecitos, mucha vendedera, mucha vendimia. Por acá, por este lado, mira, vamos a meter un poquito.
de la vendimia que tienen aquí en Ciénega Jerez, Ciénega Dolores, en Zacatecas. Ahí con el sexto batallón de la cofradía de los Haro, que de Zacatecas, pues acá que vienen también algunas caletas y todo lo demás. Hola, chicas. Hola. Tienen a Jerez, Zacatecas, por ahí los recuerdos que tienen aquí. Ya están listas, preparadas para la callejoneada, me imagino yo. Cuéntenme un poquito de qué se trata, a ver. Pues ahí están ya los jarritos, los tradicionales jarritos para la callejoneada. Y por acá dice Ciénega Jerez, su tradicional callejoneada. ¿Y qué creen? Acá ya están preparando los shots, la bebida preparada que va a estar. Y pues bueno, vamos a platicar acá con las muchachas encargadas de esa tradicional callejoneada. Vamos a esperar el borrito y todo lo demás, a ver qué van a avanzar y que nos platiquen un poquito de la organización que tienen. ¿Cómo estás, amiga? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Karen. Ok. Cuéntanos un poquito de esta organización de la callejoneada. Bueno, pues este es el tercer año que organizamos esta callejoneada. Ojalá que se siga siendo una tradición y pues vaya año con año. ¿Algunos saludos, agradecimientos que las han hecho? No, pues muchísimas gracias a toda la gente que nos ha apoyado y que ha estado cooperando para que se pueda organizar. Tanto la gente de aquí mismo de Ciénega como la gente de Estados Unidos. Muchas, muchas gracias porque pues es para ustedes y pues para que disfruten esta fiesta. ¿Y quién va a estar acompañándonos en la callejoneada? Ah, en el recorrido tenemos una banda y llegando tenemos a la banda Rancho Grande. Ah, no, o sea que va a estar con todo lo que da, pues bueno, invitar a toda la gente que se venga, sí, también se venga a la fiesta mañana. Mañana es la fiesta. Ok. Para que se vengan a acompañarnos un ratito porque se van a todos. Bueno, muchas gracias. Aquí nos vamos a estar acompañando y les mostramos un poquito acerca de estos, los vasilindros que ya tienen aquí y su cantarito que no debe de faltar, el tradicional cantarito Ciénega 2024. Pues aquí las chicas ya tienen preparado todo esto y pues bueno, nosotros vamos a esperar para que dé comienzo esta tradicional callejoneada y que siga la fiesta. Gracias, muchachas, gusto saludarles. Ahí está. Oigan, pues bueno, ahí están platicando con los encargados de la callejoneada, que en un momento va a dar comienzo y sobre todo estamos esperando que pase lo que es la procesión con el Santísimo. Y como les decía, pues bueno, mucha venta de artesanías, de comida, de dulcecitos y de todo lo que acontece dentro de una fiesta patronal en esto de la ex hacienda de Ciénega. Y la gente que nos va a estar acompañando no solo en todo el novenario, no solo la callejoneada, sino el día de mañana. Y aquí están las gotchas y las quebradas botellas. Y pues bueno, allá siguen los brincolines y la lotería, entre otras muchas cosas más, las rusas. Ahí están las moneditas y acá los chiquillos jugando las monitas de esas de a peso, a ver si caen en una. Échale. No ganaron, ya dieron sus 5 pesos cada quien. Bueno, aquí están de tiros al blanco. Y por acá las monitas otra vez. Y pues bueno, acá están los churros rellenos también con cajeta, con sabor a fresa, chocolate, a crema. Acá con nuestra amiga Sol. Y pues acá, por supuesto, también están lo que vienen siendo los juguetitos para los chiquillos, las aguas frescas, ricas flautas. También que nos están acompañando desde otro lado. Acá otro están de moneditas también. Y por este otro lado tienen tamales y atoles. Dice, los tamales rojos son de puerco, los verdes son de pollo, de rajas con queso. Y esos son de los tamales los abuelos. Acá tienen ricos elotes. Y pues bueno, yo si les antojo, venga, si el día de mañana van a estar también por acá. Acá están los elotes. Y de este otro lado, pues bueno, están los raspados, los ricos raspados. Estos raspados no tradicionales. Los ricos elotes. Bueno, ahí están los raspados. Mostrándoles aquí. Los raspados, raspados.
raspadito, mire. Ahí le preguntamos al señor a ver qué lo va a pedir. De limón. Raspadito, buen provecho. Y por este otro lado también igual tenemos los elotes, tienen molletes, panecitos duros, tostadas con frijoles y demás. Por acá de este otro lado los churritos de la nieve, la pizza, más puestos de elotes, de tacos, de todo lo que acontece en esta tradicional fiesta. Y pues mucha, mucha fiesta, mucha comedera, mucha comida. Para si usted las crepas, por supuesto, buenas. Por supuesto, pues ya si usted no alcanzó a venir el día de hoy, mañana. Mañana se viene, aquí los esperamos y bueno, hay más puestos hasta por allá. Allá hay pizza, aguas de limón, enchiladas, tacos dorados, flautas, la pizza de los dos hermanos y pues los algodones, las crepas. Y eso es lo que se vive aquí en... ¡Adiós! A la gente que nos acompaña. Pues bueno, eso es lo que se vive por acá. Ahí llega aquí Zacatecas, tiene gas de olores, esta hacienda. Campanadas para recibir el Santísimo y seguro estoy que la fiesta va a continuar después de esto. La gente viene llegando por acá, la gente de los... ¡Hola! Yeah.
el panadero con el pan, el panadero con el pan. Ahí para que le compre el pan a nuestro amigo. Saludita. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Pedimos a Dios nuestro Señor que bendiga toda nuestra comunidad parroquial de Nuestra Señora de Guadalupe, la parroquia con todos sus sectores, Señor San José, San Isidro, Cristo Rey, Fátima, San José Sánchez del Río, el movimiento de Arcoíris,
Sagrado Corazón de Jesús, Nuestra Señora del Rosario, aquí Ciénega, Santa Rita, Lo de Nava, San Nicolás, Los Félix, Los Cruces, Los Haro, Los Juárez, Los Mota, El Saucito, Rodarte de Arriba, Rodarte de Abajo, El Durazno, todas nuestras familias, tanto aquí en Jerez, en nuestro municipio, como aquellas que se encuentran lejos de nuestro hogar, principalmente en Estados Unidos. El Señor nos bendiga con la paz, que nos bendiga con un buen trabajo, con un buen temporal, nos bendiga con la unión y el amor fraterno, el amor familiar. Nos disponemos para recibir esta bendición. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos por nuestros fieles difuntos. Dale, Señor, el eterno descanso. Busca para ella la luz perpetua. Que el alma de todos nuestros familiares difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Gracias, Señor Jesús, porque nos has permitido este día estar contigo. Gracias porque estás siempre presente entre nosotros y has caminado en nuestras calles. Nos has bendecido a cada uno de nosotros, a nuestros ancianitos, nuestros enfermos, nuestros migrantes, a todas aquellas personas que están pasando por momentos difíciles. Gracias, Señor, por dejarnos un ejemplo de santidad en San Antonio de Padua. Ayúdanos a nosotros, a quien lo veneramos y admiramos, a alcanzar ese grado de santidad y de adhesión a tu santa y divina voluntad. Gracias, Padre bueno. Tú conoces nuestros corazones, sabes nuestras necesidades. Danos la salud física y espiritual. Danos la libertad que tanto necesitamos. Libéranos del flagelo de la violencia y la inseguridad. Envíanos el don de la lluvia. Envíanos el don de la unidad familiar, de la unidad comunitaria. Bendice a nuestros nuevos gobernantes, a quienes han sido elegidos, para que verdaderamente se interesen por el bien común y luchen por la democracia, la libertad, la paz, la justicia y la unidad. Todo esto te lo pedimos a ti, que eres dador de todos los dones y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Tú reinarás, este es el grito que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste: reinaré. Reine Jesús por siempre. Reine su corazón. Que es de María.
cruz, nuestra Católica. ¡Viva! ¡Que viva San Antonio de Padua! ¡Viva! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Viva! Damos un aplauso a Dios nuestro Señor por su gran que hemos recibido. Que Dios nos siga bendiciendo a todos nosotros con lo que más necesitamos en nuestro corazón. Gracias a todas las personas que pusieron sus altarcitos. Eran muchas personas las que querían ponerlo. Pero año con año, si Dios nos da licencia, vamos a ir rolando para que todos le pongan su altar a Dios nuestro Señor en las procesiones que vamos a hacer cada novenario, si Dios nos da licencia. Y también hacerles un novenario a la Reina del Cielo, a la Santísima Virgen María. No un trigo, un novenario, porque se lo merece. Se lo merece nuestra Madre Santísima. Vamos echando muchas ganas a nuestra vida de fe, a nuestras expresiones de fe, de amor y de devoción que manifiestan el amor que le tenemos a Dios nuestro Señor en la persona de sus santos, pero sobre todo presente de aquí en medio de nosotros en el Sagrario. Que todos pasen muy buenas noches. Dios nos siga bendiciendo. Adiós, Reina del Cielo. Thank you.
Sí. Acá me encontré a mi hija. ¿Cómo estás? Que pasen muy buenas noches. Nosotros nos despedimos de esta bonita víspera de la fiesta de San Antonio de Padua. Y vengan a estirar el cordón a San Antonio para que les dé un novio como a Ángela Aguilar, que después de 3 años volvieron a una relación profunda y sincera. Y pues bueno, aquí con San Antonio de Padua, si les tiran ustedes el cordón, seguro estoy que el próximo año les llegará el galán o la galana, según el caso, ¿verdad? Que pasen muy buenas noches. Nos despedimos y nos agradecerle a usted su bonita atención. Vámonos a la calle Coneada.